Buenas, muchas gracias. Bienvenido a un nuevo capítulo de Terraria, pero de Tranquis. ¿Qué pasa, Rúpula? ¿Cómo está la cosa por ahí? Bien. ¿Cuánto tiempo sin grabar, eh? ¿Cuánto? Sí, ¿verdad? Se te hace corto, ¿eh? Fíjate, si hace tiempo que he reutilizado todo mi vestuario y estoy vestido igual que en el de antes, tío. Sí, sí, claro, porque como hace tanto. Oye, aquí esto. Mucha cueva, mucha historia, pero no hay nada interesante, ¿eh? Yo iría para el lado contrario, para la izquierda. Mira, mira, mira. Ahí hay un cadáver. ¿Eso qué es? A ver, espérate. Voy a picar para allá. Voy a picar para allá. A lo mejor. Veme iluminando, ¿eh? Veme iluminando, Rapela. Yo llevo luz interior. Como princesa. Usa tu espada. No, no, sí, mira, yo doy luz. ¿Qué te parece? Ah, ¿verdad? Aparte, me pongo la varita luminosa. Ah, que tengo varita luminosa. Toma. Se ha cogido plata. ¿Y esto qué era? O sea, no es nada, ¿eh? Estoy escuchando un sonido raro. Lo he oído por ahí arriba, ¿no? Es como que... Uy. Va a venir aquí algún bicho extraño. Ojalá. Ojalá. Hostia, y bajo Dios, de una... qué cantidad de cuevas. ¿Por dónde te apetece? A ver, yo aquí quería ver lo de... esa me ha gustado, ¿ves? Esa última... Ah, pero si está por aquí por la derecha, vale. A ver, el problema es que va a colapsar esto, así que hay que hacerlo... Vamos a hacer un trapase. Un trapase hacia abajo que colapse todo. Total, es tan grande que se va a ir todo. No, pero el océano entero colapsaría encima de nuestras cabezas, ¿eh? No, pero esto no... O sea, va a colapsar solamente la cantidad de agua que hay aquí actualmente, ¿no? Sí, esto sí. Pero yo me refería a lo otro. ¿Dónde vas? Aquí abajo para entrar, ¿no? Ah, ¿que vas a entrar por ahí? Sí, mira, súper rápido. Madre mía. Uf. Voy a iluminar un poco. Hostia, plata. Espérate, que esto, Rapela, que esto tiene un poco recorrido. que esto se ha tapado ya. A ver, voy a lanzar estrellas mágicas. Hostia, qué raro los controles aquí. ¿Soy un siseo súper fuerte de fondo? Es lluvia, creo, ¿no? Vale, vale. ¿Lluvia? No sé si era mi PC o qué. Voy a investigar un poco esto. Uy, ¿por qué me he puesto en rojo? Ese rojo tan intenso. A ver, ¿qué hay ahí? Espérate, abro, ilumina. ¡Ilumina! ¡Hostia, que se cuela un slime! Lo reviento. ¡Yo puta! Vale. Estamos como en el desierto ahora. Hostia, tiene una varita luminosa. A ver, por aquí, un momento. ¿Se escucha como una tormenta afuera o algo así? Es cosa mía, tío. Oigo ruidos, pero no sé. ¿Y esto qué es? Plata. Están en tu cabeza. Yo es que estoy chungo, ¿eh? De la vida. Esporas de la selva, estandarte demoníaco. Tengo tanta mierda que yo no sé ni... Mira, esto se va mezclando con bioma de telarañas luego de repente, ¿eh? Estrella embotellada, se puede colocar. ¡No! ¡No! Rapela, cúrate. Ya que la he hecho. Estoy curado, ¿eh? Te reviento, Smile. No sé ni qué hacer. O sea, yo debería volver a casa a dejar todo porque esto es una pasada. Y ir para el otro lado, que hemos dicho. Toma, te doy una poti. Me hago el espejo y te vienes conmigo, ¿vale? Mete dos potis de túnel de gusano. Buena idea. No tengo. Ah, no, pero no tengo. Toma. Te las dejo ahí, ¿vale? Creo que la has cogido tú. A ver. Vale, dame otra vez. Vale, ahí la llevas. Vale, listo. Venga, voy yo para casa, ¿eh? Usa el espejo, sí. ¡Hasta luego! Vale, ahora. ¿Cómo se usa esto? Nada, te lo pone en inventario y me clica a mí en la cabezota. ¿Dónde estás? En casa. Perfecto. ¡Qué maravilla! ¡Uy! ¡Qué maravilla! Lo he puesto a una distancia, pero yo creo que está bien. A ver, y voy a empezar a dejar cosas por aquí porque me da asco todo este mundo. Me da asco. Este cofre lo has puesto como muy cerca, cabrón. Ya. Eso es lo que he dicho, lo he puesto mal. Mira, mesa celestial, le voy a colocar, ¿vale? No sé para qué vale, pero es celestial. O sea... Tú ponlo todo ahí. Uf, si no nos cabe. Tenemos la barrica para hacer bebidas. ¿Te importa que se lo ponga? Hay que hacer dos habitaciones más, tío. Es que hay que hacer más habitaciones. Vale. Se lo voy a poner en casa de uno de estos, ¿eh?
Te da igual. Rapela, rapela, no hace falta hacer más habitaciones. Está hecho ya. Pero voy a poner. Esta gente ponle toda la decoración que quieras, da igual. No, me refiero a la mesa celestial, la voy a colocar ahí y ya estamos. Que claro, aquí pintura no puedo hacer. Rosa. Dardo venenoso. Recompensa subterránea. ¡Ah, vale! Rapela. Ah, sí, lo del gusarapo aquel que nos pidió, tío. Seguramente la mesa esa que hay que hacer se pueda comprar en un vendedor. Ah, vale. Total, si era para lo de los pedos, o sea, es una tontería. A ver, ¿y esta tía qué es lo que hace? Estilo de peinado, tienda. Madre mía, menudo bazar tenemos aquí montado. Y esto, el cofre celestial. Esto no sé para qué vale, pero te lo voy a poner también. Y silla celestial también tengo. Bueno. Estandarte del mundo. ¿De todo el mundo? A ver, le voy a preguntar a este para qué sirve la puta pluma, tío. Madre mía, menudo me cae. ¡Oh, para hacernos unas alas, tío! ¿Y volamos? ¿Una elitra? Sí. Pero hace falta alma de vuelo, material, la esencia de poderosas criaturas que vuelan. Pues alma de vuelo no tenemos. Creo que eso se saca de los dragones, eso precisamente que yo decía que estaban. O sea que las plumas ya las tenemos, pero ahora hace falta lo otro. Creo que hay formas mejores de conseguir alas, ya te lo digo. Ya. Los cofres celestiales son cofres normales, ¿no? Sí, pero son estéticamente son más bonitos. Man. Pues mira, lo celestial va todo para allá. Vale. ¿Y las balas cómo se hacen, tío? Pues tendrás que preguntarle al armero, pero ya creo que se ha pirado. Seguramente se le puedan comprar a él y seguramente se puedan fabricar luego también. Vale. Flotación. Tenemos una nueva máquina que es la barrica. La barrica, no sé, no, yo creo que ni cabe en ningún lado. Mira, voy a llevar unas cuantas potis porque la verdad es que la estoy utilizando poco y a mí me gusta mucho. Hay una visión nocturna, por ejemplo. Poción curativa menor. Me voy a llevar un par de ellas porque siempre se echan en falta. Sí, llevo 15 o algo así. Poción de rapidez. Y deja el dinero, por favor, el cofre dorado. ¿Vale? Ah, vale, cierto, cierto. Menos mal. Mira, pociones de velocidad. Me voy a poner pociones de todo. Agujero de gusano, esa no. Trozo podrido. Varitas luminosas. Hostia, hay una barbaridad. Vale, ya lo mira, he soltado todo. Todo. Me voy a llevar una varita luminosa por si vamos bajo el mar. Vale. ¿Y aquí qué hay? Las antorchicas me gustaría llevarme. Que no son de... Las hemos metido. Yo tengo 37 encima, ¿eh? Si no coges slime y hazte la, ya está. Por eso te digo que aquí hay un pifostio de cojones. Se podría ordenar. O sea, te puedes poner a hacer otro piso más y poner una hilera de cofres que diga armas y armaduras. Otra que ponga pociones. Otra que ponga... yo qué sé, objetos varios, otra que ponga plantas, otro. Ya, sí, de todo. Minerales. Entonces, pues claro, así te lo curras, entras un día, te pones a currar, pero no me da la vida. Por cierto, Psycho, hay una poción de recuperación que es que te teleporta a casa y hay 30. Píllate unas cuantas, tío. Ah, ¿te teleporta a casa? ¿En qué cofre está? En el que estoy abriendo, que no sé cuál es. El de en medio, lo veo abierto. Sentido del peligro, me voy a probar esta también, me apetece probarla. De gravedad. De lujo. Y de flotación, ¿no? De noctámbulo ya tengo unas. Vale. No sé en qué cofre he abierto, pero estaba ahí. El de medio, si se ve abierto. Ah, vale. Agujero de gusano, no, pero tú dices la de casa, ¿no? Sí, de recuperación. ¿De recuperación? Hostia, apaga la estufa. ¿Y dices tú que hay 30? Sí. Ah, teletransporta a casa. Pero no voy a cogerlas todas, voy a coger una. ¿Cuántas? Telarañas. Me voy a llevar. Una es suficiente, porque ¿para qué quieres más? Vale, vamos para la derecha. Claro, estupendo. Lo que yo me gusta. Yo y tú con la espada de la muerte, ¿eh? Sí, no llevo antorchas, pero bueno, da igual. Llevo una potilla de visión nocturna que de hecho me voy a tomar ya mismo. Vale, pues vamos a llegar al tope. La visión nocturna, a ver si está guapo. No tengo ni idea. Bueno. Te veo muy ilusionado, con la visión nocturna. Ahora, a ver, es que aquí hay antorcha. A lo mejor luego sí que se agradece. Venga, pues dale. ¿Vienes para mí? Sí. No veo nada, ¿eh? Pues espérate, la visión nocturna. Qué engaño, ¿no? Voy con un yo-yo. Hostia, qué mierdote, tú.
¿Por qué? ¿No mola o qué? Ostras, no sé si veo algo más o me lo hace la vista, ¿sabes? Es raro. No diría que veo mucho más, desde luego que no. Prefiero esto. Es que son la hostia, ¿eh? Sí. La espada esa que nos ha tocado ahí en el cielo es buenísima. Que, por cierto, ¿cómo te ha salido? ¿Te ha salido con algún atributo especial? Te lo digo ya. Gran velocidad, hace que lleguen estrellas, probabilidad de ataque crítico, 9% de daño, 3% de crítico y 10% de... Pero pon entre paréntesis algo, superior... Ah, sí, superior, superior, pana, superior. Superior, ¿no? Vale, ha salido superior. Es que este juego tiene un desintoquecido de RPG, ¿no? Que cada objeto te puede tocar... O sea, aquí teníamos una cuerda para arriba, para pasar andando. No me acordaba de esto. Ah, sí, porque la zona está de desierto rola. Hostia, que ha crecido la maleza arriba, ya ves. Sí, tío. ¿Y esto? Planta extraña. Sí, de esa he recogido yo una antes, ¿eh? Creo que eso sirve para dárselo al tío que quiere plantas allí en su... Eso. Y el monigote que nos pedía del lodo, el pez ese del lodo. Sí. Habría que, ¿habrá que recogérselo o pasamos de él? Si quieres hacer la misión, sí, pero tampoco es que sea una barbaridad. Vale, mira. Esto otra planta que sí, seguro. La nieve. Sí. Vale, vamos para acá. A ver, mojón, ven aquí. Con las plantas eso hacen pociones, ¿eh? O sea, las plantas eso son para las pociones. Mira, los zombies esquimales. Pues de puta. Con las estrellas te lo pelas, ¿eh? Mira. Hostia, no tienes vida, tío. Estás a punto de morir. Hostia, ¿y eso? Estás a 15 de vida. Porque te has pegado una hostia o yo qué sé. No me da ni cuenta. Madre mía, chaval. Claro, es que como no estábamos en combate, a lo mejor me han hecho daño y no me he dado cuenta los ojos de esos voladores. Pero claro, no le da importancia porque no estábamos peleando. Uf, qué mal rollo. ¿Tienes champiñones o algo para comer? Sí. Tengo pociones de curación menor de esas. Tengo 14 o 15. Cuidado, no se tiene pinta de profundo. Acuérdate que tienes el gancho para salir, dándole la E. Sí. También es que tengo la poción de respiración, tengo un montón de historias. Mira, ahora sí que de noche en la nieve sí que veo bastante, la verdad. Pero... un efecto bastante pobre. Hostia, llegamos otra vez al sitio este. A la corrupción. Vale, si bajáramos por el hueco este. Me gusta. Si bajáramos por el hueco este, sí que hay una bola de esas, seguramente de las que hay que reventar con dinamita, pero yo no tengo dinamita. En casa había. Yo tengo 6 de dinamita, por ejemplo. Y luego tengo bombas. ¡Hostias! ¿Eh? ¡Hostia! Me revienta. Vale, voy a poner la telaraña. Voy bajando con el gancho. ¿Sí? ¿No quieres tela de araña para subir? Esa antorcha. ¿Qué va? Si con el gancho vamos sobrado. Vale. ¿Cómo estás tú de vida? ¿Estás full? Sí. A todo lo que da. Lo cojo yo. Vale, mira a ver. Aquí esto se puede picar para abajo. Espérate, vamos, o sea, a ver. Eso te iba a decir. Usa tu espada porque yo aquí no veo nada, ¿eh? Oh, hay una cueva interesante más a la derecha que a la izquierda, ¿eh? Sí, la veo. Pero... ¿y debajo hay algo? Hostia, va a picar esto. Nada, no olvides, de verdad. No se puede picar, ¿no? Vale. Nah, no, con este nivel de pico no. Mierda. Qué engaño. Hace falta pico de meteorito, seguramente, uno de estos. Y parece que ir a invocar al meteorito. O bien usar dinamita. La dinamita sí que te abriría camino, ¿vale? ¿Y las bombas? La bomba yo creo que no. A ver, espérate. No lo sé, voy a probar. Ah, pues sí. Pues espérate, tiro otra. Te falta tiempo, ¿eh? Madre mía, las fallas tú. La mascleta. Ahí estamos. Vale. Uy, veo unas cosas muy raras ahí abajo. Aquí habrá bichos. Esas son las esferas, esas son. Ah, eso es lo que hay que romper. Esas son. Cada una que petes, cae un meteorito. ¿Vale? Ah, eso sí, hay que esperar un poquito entre uno y otro porque si no se puede buguear esto. Pero más o menos así va, ¿vale? ¿Vamos a por ellas? El problema es que como invoquemos demasiado sale el bicho gordo, ¿eh? No, pero solo una. Verás tú. ¡Uy, cuidado! ¡Bomba! ¡No, cabrón! ¡Hijo puta! No sé, sin querer. Tío, tira despacito. ¿Cuántas tienes? 21 me quedan. Ponte aquí en el borde. Despacito. Estoy yo. Vamos, Fonsi. Vale, sí. Fonsi, verás tú. Las risas. Verás. Ahí.
No, no, no. Ahora, una dinamita. Ah, ah, sí, eso también lo peta. Sientes un horrible escalofrío por la espalda, pone abajo a la izquierda. Oh. Eso es porque, bueno, porque va a venir el bicho. ¡Oh! Ya ha soltado un montón de cosas. Un mosquete, balas de mosquete. Hostia, ha soltado un montón de cosas. Pues rompemos otra. Tú, estoy rotearlo, rapela. ¿Vamos a romper otra o qué? ¿No? ¿O no quieres romper más? Espérate, espérate, que estoy viéndolo. Mosquete precipitado, 31 de daño. Hostia, esto hace un montón de daño. Y nos ha dado 100 balas de mosquete. Ah, está pues guapo. El mosquete es lo que yo llevo, ¿cierto? No lo sé. Esto es el mosquete, mira. ¡Oh! Está guapo. Mola. Rompe esa, a ver si te da otro mosquete. Bueno, pero espérate, yo me quito de aquí porque tú eres un cabrón. Vale. Haz una cosa, espérate, espérate. Ponte aquí arriba. Ponte aquí arriba. No, 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 si lo tengo controlado, a verás. No, no, tíralo aquí. Tíralo aquí dentro de esta bañerita. Quítate de ahí. No, tíralo aquí dentro de esta bañerita. Sí, para sí. Para que vaya para la derecha. Uy. Vale, vale, corre, 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 rápido, que te mata, que te mata. A ver, es que a mí me mola hacerlo un poco mal y luego ver, ¿sabes? O sea. Sí, sí, o sea, que lo estás haciendo a posta, ¿no? No, por probar a ver qué pasaba. Ya tú sabes. Madre mía. Verás. Destrozando orbe desde. Uy. El eco de los alaridos suena por todas partes. Bien. Voy a coger lo que haya tirado, a ver qué es. Orbe sombrío. Qué guapo. Eso da luz, creo. Crea un orbe sombrío mágico, equipable. ¿Pero qué es un orbe sombrío mágico? Equípatelo como arma, como si fuera un arma. Y úsalo. Hostia, espérate. No sé qué he hecho con él. A ver, ya está puesto, ya está puesto. Uy. Rapel ha activado el jugador contra el jugador. ¿Qué haces? ¡No! ¿Cómo? Uy. Estás enfermo, tío. No sé qué pasa. ¿Cómo quito el jugador contra el jugador, loco? ¿Le vuelvo a dar? Sí. Ha sido raro esto, ¿eh? Dale el escudo rojo. Ah, vale, vale. Es que no sé dónde está el orbe exactamente ahora, así te digo, soy sincero. Que lo tienes puesto ya, lo tienes equipado. Lo tienes invocado al lado tuyo, ¿lo ves? Ah, vale, que viene conmigo. Claro. Claro, que no me está enseñando bien. Y eso me ayuda, ¿no? No es que te ayude, es que ilumina. Ah, vale, o sea, es como una linternilla. Vale, me han dado más cosas. Vale, veo otro orbe a la izquierda, pero yo para llegar ahí ya lo veo más complicado. Deberíamos subir y bajar por otro de los túneles. Vale. Creo. Aunque yo creo que más túneles aquí a lo mejor no hay. Vamos para la derecha a ver si hay algún orbe que esté más cercano. Perfecto. Aunque yo no sé si querría invocar más, porque va a salir el devorador de mundo gigante. ¿Podemos ir? ¿Habrá salido el meteorito ese ya? Creo que sí, que han tenido que caer dos meteoritos. Vamos para arriba si quieres, lo chequeamos. Pero es que no sé dónde han caído, ¿eh? Puede haber caído en cualquier lugar del mapa, ¿eh? Mira el mapa lo grande que es, ¿eh? Y no sé, no puedes verlo desde aquí, tienes que ir a verlo dentro, ¿no? Hostia, tío, me acabo de dar cuenta de una cosa. Dale a la M, dale al mapa. Le he dado, sí. Dale zoom out todo lo que puedas para verlo todo en global. Y mira dónde hay uno de los NPC, mira dónde se ha ido. Sí, allí en la nube. Porque hay una casa allí y la considera la única válida y se ha ido para allá el cabrón. Ah, el traficante de armas. Bueno, tenemos que mudarlo, claro, y ese tío es el que nos vende armas, joder. Vale, está haciendo sus negocios sucios por allí. Sí, tío. Pues ¿quieres que subamos entonces? ¿Viene, o? ¿Viene un bicho por detrás? Sí, habrá que subir. Vamos a seguir por el bioma a ver si hay algún meteorito. Yo creo que lo de los meteoritos lo estoy diciendo bien, pero puede ser que me esté equivocando también. No, yo no lo sé. Pero quiero recordar que era así, caía un meteorito por cada bolica esa que matabas y tal. Eso dijeron en los comentarios. Por cierto, de hace dos o tres vídeos, la gente estará ya nerviosa a lo mejor. La gente se pone nerviosa a veces enseguida. ¿Qué? ¿Ah? ¡Uy! ¿Apela? Sí, a ver, es que con el gancho no... Aquí hay otra caidita de Roma, ¿eh? Es que el mío es más corto que el tuyo. ¡Oh! Vale. ¿Te has tirado? No hay nada, ¿eh? No vengas que no hay nada. Vale. Hombre, aquí sí que... ¿Aquí qué hay? ¿Escala con el gancho? Bueno. Que con el globo esto es la leche. Vale, aquí sí que podemos llegar a otra esfera, yo creo. Para no querer ir a por ella. O no. Vale, voy a echar una bomba y te lo digo. Pero de una en una, ¿eh? No la he hecho toda a la vez porque se desperdicia radio de explosión. Te conviene que esté pega contra el fondo. Wow, eso está lejísimo, ¿eh? Uf. Eso está lejos de cojones, tío. Ve bajando. Espérate. Vale. ¿Ya no te quedan? Unas pocas. Mira la orbe cómo te va siguiendo. Está guapo, ¿eh? Porque te va creando luz. Yo tengo 5 bombas, pero no sé yo, ¿eh? Tengo 6 de dinamita. La dinamita hace más daño, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se utiliza la dinamita para no morir yo?
Uf, espérate, la dinamita. No la uso todavía, ¿eh? No la uso todavía porque me lié aquí. Vale, casi estoy, ¿eh? Tiro una, ¿eh? La dejo caer. Me quedan... ¡No, no, no! ¡Dinamita no! No, 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 dinamita, cabrón. Dinamita no, una bomba. Pero es, eso, ¿no decías que no te quedaban? Me quedaban tres. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Vale. ¿La dinamita que se lanza igual y ya está? La dinamita sí se lanza. En principio se usa igual, pero tiene un radio tan grande que, bueno, que... Vale, la voy a echar aquí por verla, ¿eh? Pero, no, pero espérate, aquí, no, aprovechala, aprovechala, espérate. Un momentito, que hay un montón de orbes aquí. Sí, mira, por ejemplo, este que está más cercano, por los lores le voy a echar, ¿vale? Seco. Espérate, un momentito, que hay un montón aquí, cabrón. Vamos a aprovecharlo bien. Me pone nervioso, tío. Nervioso. Nervioso me está poniendo todo a mí, pero vamos. Mira, aquí, aquí, aquí. Este es el sitio, aquí hay dos juntos. Que va a salir el depredador de mundo, espérate, que quiero irme de aquí por pata como salga. Espérate, voy a echar uno de dinamita, lo he echado, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! Vale, a ver qué hace. Que tengo curiosidad. Ah, no para tanto. No es para tanto, ¿no? Ja, cabrón. Espérate, que te abro hueco yo con las bombas y tiras la dinamita, ¿vale? Ah, de dinamita solo tenía uno, por lo visto. Ah, pues muy rico. Pero bueno, ya está. Vale, el siguiente, me quedan dos. No sé si este petará. Cuidado, viene un bicho, viene un bicho. Lo veo, lo veo. Vale. Devoramundo ha despertado, mierda, lo hemos invocado, tío. No, pues. Era obvio, ¿no? Vale, pues ahí viene, rapera, prepárate. Ah, pero no es tan gordo. Que no es tan gordo, mira. Hostia, que cada segmento hay que matarlo. Claro, claro. Oh, vale, espera, espera, espera. Uy. Métele, 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 métele. Te está reventando. Sí, lo veo, lo veo. Hostia, pero me está dando un montón de cosas que no sé si quiero yo. Uy, princesa. A ver, un segundo, que me organice. Voy a morir, ¿no? Lo tienes clarísimo, ¿verdad? Sí, sí. Podemos salir para la superficie si quieres, pero no sé yo, ¿eh? Hostia, con la estrella lo está reventando, ¿eh? Sí. ¡Oh! Me ha, ¡oh! Rapela, rapela, rapela. Me folla vivo, ¿eh? Ah, que se ha partido en varios, tío. Sí, tío. Me parece la polla, ¿eh? No, sí. Va, lo reventamos. Esto no es nada. ¿Que no es nada? ¡Eh! Me revienta. Pero si tiene un montón de vida. Revienta la carita cuando venga. ¿Dónde está? Vale. Uf. Ven aquí. Capela, ¿cómo vas de vida? Ven aquí, cuerpo a cuerpo. Lucha, cabrón, lucha. Hostias. Espera, 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 rapela, rapela. Ahí, ahí, ahí. Lo reviento, sí, lo reviento. Mira, mira, mira. Queda uno, queda uno, queda uno. Lo pongo fin. O sea, no me lo puedo creer, que lo vamos a matar. Esto es impresionante. Con la espada esta. ¡Oh! ¡Lo has matado! Madre mía. Devorabundo ha sufrido una derrota, no me jodas. ¿Qué has cogido? ¿Qué has cogido? ¿Qué te ha dado? Llama a otro. Te ha sido otro. ¿Cómo? No, espérate, espérate, ¿en serio? Escama de la sombra, no, no veo nada nuevo realmente importante. Como que nada realmente. Mira lo que me ha soltado este tío. Cota de escama de las sombras antiguas. Me acaba de soltar un devora-almas de estos. Ya ves. Pero yo no llevo nada interesante realmente. Ah, porque la ha soltado aquí abajo, cabrón. Ah, vale. La ha soltado aquí abajo. Decía yo. Digo, como que no ha soltado nada. Y por cierto, esto hay que petarlo, ¿eh? Espérate un momentito. No puedo picar ahí, me cago en la madre que me parió. Espérate un segundito, que voy a poner aquí un tapón para que no se caiga la bomba y voy a picar aquí. Vale. Uf, voy a coger toda esa mierda y vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vale, mineral endemoniado, no sé qué. Deberíamos mirar el meteorito de los cojones. Vamos a ver. Y comprar más. Más bombas. ¿Cómo se llama? Comer más bombas. A ver, cota de escama. Mira, buah, aumenta 7% de velocidad de cuerpo a cuerpo. Mira, rapela. Para ti, porque aumenta la velocidad de cuerpo a cuerpo. Te lo tiro, ¿eh? Gusano, gusano. ¿Pero qué dices? Ah, vale, pero espera. Vaya tela. Paso bien. Claro, ahora es una mierda. Escama. Escama de las sombras. No esquema de las sombras, cabrón. Escama de las sombras. Mineral endemoniado. Y creo que ya está. Lo que pasa es que en realidad, claro. ¿Sí? Bueno, me quedo igual. Lo que pasa es que mejora la velocidad. Porque al tener todo de un solo tipo. Me quedo en 20 de defensa, pero gano velocidad cuerpo a cuerpo, un 7%. La escama de la sombra lo mismo se puede usar para hacer una armadura que te caga, ¿eh? Sí. Vale, yo llevo más, ¿eh? Yo tengo cuatro... ¿Qué tengo? Ah, y me ha dado también a mí otro golpe sombrío, tío. Ah, no, es que tú no tienes el golpe sombrío. ¿Dónde está el golpe sombrío tuyo? Me sigue esta cosa que me sigue, ¿no? Si no tienes nada, síguete. Sí, llevo la bolica que me sigue. ¿Tú ves una bolica que me sigue a mí? Sí. Ahora veo dos, la mía y la tuya. Ah, es que yo la tuya no la veo. Ah, se habrá bugueado a lo mejor.
Sí. Bueno, me ha dado también. ¿Quieres que intentemos coger esta que está aquí? Mineral endemoniado me ha dado 89 también, ¿eh? Ah, pero no tengo bombas, tú. Yo tengo 3. Mineral endemoniado 89, vale, pues con eso lo mismo podemos hacer algo, ¿eh? No lo sé. Y escama de las sombras 33. A ver, viene uno. Madre mía. Buah, que lo revientas, ¿eh? No son nadie. Igual aquí, no sé si con un poco de habilidad y talento se podría. Fíjate, ¿qué es este mineral? ¿Qué brilla aquí, tío? Vamos a verlo. Mineral endemoniado. ¡Oh, qué bueno! Y además picable. Riquísimo. El último no llegamos, pero bueno. Mineral endemoniado. ¿Con eso a lo mejor podemos hacer algún pico endemoniado? Hostia, podríamos hacer un pico endemoniado, Rapela. Y podemos picar las paredes estas. Y podemos llegar hasta los orbes sin necesidad de dinamita, Rapela. Madre mía, vamos para casa. Me estoy poniendo cachondo. ¿Vamos para casa? Pero, no, pero habría que ir andando. Porque hay que buscar si en la superficie ha caído algún meteorito. Ah, cierto. Yo creo recordar que te salió un mensaje. Ha caído un meteorito. Pero ahora no ha salido nada. Pero sí que ha salido antes, ¿no? Ah, sí, oh, yo creo que no lo he visto, ¿eh? No lo sé. Rapela, ¿qué te pasa? Estás cayendo ahí, ¿eh? El gancho, que es más corto que el tuyo. Pero pega doble salto y pégate a la misma pared, ¿eh? Doble salto. Madre mía. ¡Uy! Pero qué. Ya estamos. Me he equivocado. Ya, tío. Estamos, Rapela, dejando. Es que eres la bomba. No. No pasa nada, no pasa nada, escúchame. Que no pasa nada, cabrón. Que voy contigo, voy contigo. Chico. A ver, que no te veo. Contigo, sí, Pipo. Ha dado un poco culo. Vale, tenemos que ir para la derecha. Ah, cabrón. Pero esto es la izquierda, ¿no? O sea, tenemos que ir para la izquierda, perdón. Vale, vale. No juegues con mi mente, tío. Si ha caído un meteorito, se verá, ¿vale? ¿Cómo se ve mucho, ¿no? Sí, sí, porque es que ha reventado el suelo y está el suelo ardiendo, ¿vale? Con un material como incandescente. Entonces, si ha caído un meteorito, lo verás. Lo que pasa es que puede haber caído en cualquier lado, tío. Entonces, yo no sé. Bueno, vamos a ir mirando, ¿vale? Hacemos así un tour rápido. Mirando... Sí, eso te iba a decir. Los girasoles hacen. Madre mía, con eso, ¿eh? Vas a tope, ¿eh? Una barbaridad, ¿eh? Plaga, plaga, pero, plaga. Madre mía, la que vas liando, ¿eh? Joder, Rapela, macho. Espera, y un cofre ahí. Cofre ahí. No crece la hierba por donde paso, ¿eh? El cofre... No, pero... Tiene otro paraguas. Bolsa de hierbas. Toma, ¿quieres hierbas? Hostia, ¿dónde hay que cosa aquí? Bolsa de hierbas. Clic derecho para abrir. Venga, lo cojo todo a tomar por culo. Y rompo el cofre también para que no se quede aquí. Joder. A ver, la bolsa de hierba la voy a abrir. Que seguramente... Vale. Semillas de luz de luna y semillas de mala hierba. ¡Eh! Tío, me están reventando, Rapela. Haz no, algo, pues, no, no te han quitado casi vida. Es que me he equivocado y he tirado una cosa. No nos quitan casi vida porque tenemos buena armadura ahora mismo ya para el nivel. Sí, pero... sí. Vamos, yo voy aquí como si fuese... O sea, a ver si íbamos a estar rotísimos tú y yo, y yo no lo sabía, yo pensaba que estábamos estos frágiles y hemos el devoramundo nos ha comido el culo, ¿eh? O sea, claro, es que el gusarapo ese no dura nada. O sea, gusarapo. No sé, no. Ay, terra ira. Venga, tira, vamos a buscar meteorito, corre. Pues hace ya de día, me cago en la leche, vamos a ir bastante más fluido porque no habrá bichos. Vale, cuidado con todos esos cabrones. No, es que me quitan vida, pero es que me da igual. ¿Pero te quitan mucho o qué? No. Una poca cosa, ¿no? Muy poquito. Yo no tengo antorchas. O sí, da igual. Tengo una. Vamos con mi luz. Oh, aquí hay una fortaleza o algo, ¿eh? Vale, has encontrado el castillo entonces. Eso es para invocar a otro boss. Llámalo. No, no, ese... Ese ya es más serio, ¿eh? Pero el otro también era serio y le hemos dado fortiflojo, A ver si te va a venir arriba ahora, cabrón, y te va a pasar el juego. A ver. Hostia, hay un personaje. Vale, sí, a ese personaje. No me acuerdo cómo era. ¡No! ¿Pero qué hace, Rapela? O sea, qué cabrón, tío. O sea, no hables con él. Ah, pero, que te parió, tío. Pero como no me avisas de eso. Uy, 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 uy. Pero, tío, pero si no ha dado tiempo ni a darte instrucciones, hijo puta. Si has ido del tirón a saco. Yo qué sé, tío. Mira, mira. Está guapo, ¿eh? O sea, quiero decir, me va a follar. Sí, pero, no. Pero mira la folladita que le está haciendo. Ay, me mata. ¡No! Nos ha jodido que te mata.
Nos has jodido que te mata y a mí también. Ay, que me pega. Pero no lo hacemos nada, ¿eh? Ni con la estrella, ni con nada. O sea, le estamos quitando vida, pero... Chame, con las manoplas. Es que tiene 4.400 de vida. Buah, qué cabrón. Nada, me mata, me mata, me mata. Pero cómo vas a ver yo que había una... Uy, cuidado que tiene una bomba, ¿eh? No sé por dónde. Pero deja de tirar bombas, cabrón. Se me ha escapado, te lo juro. Hostia, la manopla, cómo llega de lejos, tú. Me mata. ¿Te ha matado ya? No. Pero es que, claro, le das maldición y parece un bicho. ¿Dónde se ha visto eso, tío? Ay, ay, que me mata, me mata, me mata. Buah. La manopla. Buah, y a mí me mata en breve ya. Me quedan 17 de vida. Vos me mato. Listo. Voy para casa. Bueno, te has quedado contento ya, ¿no? Le hemos dejado la mitad de vida, también te lo digo. Está bastante bien. O sea, en realidad esto sí. Esto con una buena estrategia lo mismo lo hacemos, pero... Claro, claro, eso es lo que te digo, que no sepa tanto. Pero claro, llevo el personaje y daba maldición, cerrar. Digo, ¿qué es eso de maldición? Ya está claro. Está bastante bien, ¿eh? Deja las cosas, anda. Deja las cosas que a ti el Terraira te viene demasiado grande, el Terraira, ¿eh? Ay, no me digas que no te lo has pasado bien. Lingote demoniado, tío, puedo hacer. ¡Oh! 24 lingotes endemoniados, Rapela. ¿Tú puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? La despedaza. Pico de pesadilla. ¡Buah! Rapela, vale, ya está. Yo he dejado aquí lingotes de esos, ¿eh? O sea, escamas de las sombras y mineral endemoniado. He dejado, ¿vale? ¿Te lo paso? Lo he dejado, que estás colgado al techo. Te lo paso. Dime. No, te lo tiro porque lo he vuelto a recoger. Pues, ¿y el de la maldición, si vamos, tiene la misma vida o tiene menos vida? ¿Cómo va el rollo? No, ahora hay que volver a invocar. Ah, vale. Con las escamas esas habla con el guía, ve qué se hace con la puta escama. Que por cierto, tío, voy a decirle a este cabrón, al traficante de armas, que se venga aquí. Ah, es que no hay sitio aquí. Se puede hacer la despedazadora, el pico de pesadilla, la cota de escamas de las sombras, que es la que yo tengo. O no, no es la que yo tengo, ¿verdad? Sí. Y el casco de las sombras. ¿Cuánto cuesta hacer eso? 15 lingotes y 10 escamas. Ahora. Acabo de asignar la casa al traficante de armas para que se venga para acá de una puta vez. Vale. Me toco los huevos. A todo esto voy a dejar guardado rápido. Y hay que hacer más vivienda, ¿eh? ¿Qué, con las escamas? ¿Qué se puede hacer con las escamas tú? La coraza esta de las sombras, el casco, la descuartizadora o la trituradora o algo así. No sé cómo era. Ah, vale, porque todo necesita escamas. Necesita lingote demoniado y escamas. Eso necesita es. Dos cosas. Y de hecho podía hacer también el pico endemoniado ese. 30 lingotes más, Rapela. Pico de pesadilla. Vale, falta? Pues lo primero que te voy a hacer es el pico, tío. Vale. Tengo 26 escamas y te voy a hacer un pico. Mira. De hecho puedo hacer un pico para cada uno, ¿eh? De lujo. Escamas te voy a dar yo, ¿vale? Vale. Un pico hecho y hago otro, ¿eh? Es que le doy a la E por el Minecraft, tío. Por Dios. Qué lío de inventario, macho. Toma, te tiro eso ahí, para ti. Hay uno que tiene más tamaño de pico. Te doy el que tiene más tamaño, Rapela. Vale. Mira qué pedazo de pico te acabo de dar, cabrón. ¡Buah! Casco de minero. Oh, qué guapo, tío. ¿Qué dices de casco de minero? 4 de oro. Qué caros. Qué precio me llevas. Vale, entonces. El pico este de pesadilla es la hostia, ¿eh? Dejo el otro ya en un cofre. Ya no nos vale para nada. Claro. Además dice, permite extraer piedra infernal. O sea, yo creo que ahora vamos a ese sitio y le damos con este pico y podemos romperlo, ¿eh? Vamos para allá. Podemos invocar otra vez al Devoramundo si quieres. Aparece un muñequito amarillo aquí. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Es un pescado. Pero va andando. A ver si te viera Darwin. Darwin. Eso es. Vale, entonces con el pico ahora voy a todo lo que da, ¿no? También podemos invocar al ojo de Chulu si quieres, pero... No sé qué va a pasar, si lo invocamos aquí en casa. ¿Tú quieres intentarlo? Llevamos 34 minutos, lo invocamos en el siguiente. Claro que sí, yo lo quiero invocar, todo. Pon vale, pues, de invocaciones. Lo despido si quieres y empezamos el siguiente capítulo invocando al ojo de Chulu. Todo perfecto. Vale, chavales, pues nada, si os está gustando un buen like, suscribíos si no estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Terraria, pero de Trunquister, cuidadito. Adiós.